Hola, muy buenas tardes desde la República de Guinea-Bissau. Hoy vamos a ir haciendo otro vuelo transoceánico y nos vamos a la Ciudad de México. Y nos encontramos a una española de bien, española por el mundo ya muchos años en Ciudad de México, Nieves Martínez. Muy buenas tardes. Qué placer y qué honor tenerte en nuestra casa. Gracias, mi querido Carlos. Muchas gracias. Saludos a todos allá y acá y en todo el mundo, bellas almas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres. Es un placer, de verdad, para mí compartir. Y no sabes cómo hay que agradecer a estas herramientas maravillosas que nos permiten estar a una pantallita de distancia. Efectivamente, así es. Es Maravilloso. lo que tiene, ¿no? Las tecnologías, porque muchas veces nos ponemos a criticar que si la inteligencia, esto y lo otro y lo demás allá, depende del uso que se haga y de la conciencia que se ponga, ¿no? Y la atención, la manera que se hacen las cosas, Coincido evidentemente. plenamente, pero es una gran herramienta que nos ha Es unido, una aún grandísima herramienta. une Si mi abuelo levantara la cabeza, sería mundos. más. Si nuestros abuelos pensaran o sintieran, yo lo digo muchas veces, si mi abuela le dijera que yo trabajo todo el día a través de una cámara y que estoy en todo el mundo a la vez, bueno, me tacharía de loca absoluta. Bueno, para los que en mi audiencia, los que no conocéis a Nieves, hoy la vais a conocer. Vamos a hacer una aproximación a este maravilloso ser humano que es Nieves. Ella ya me ha entrevistado a mí, lo que pasa es que todavía no ha salido la entrevista, o sea que va a salir en su propio canal, ¿verdad? El próximo viernes, ¿no? Creo que vas a emitir nuestro programa. No se la También pierdan fue otra porque está de mi primo, de genial. Enrique Costa, también que has hecho una entrevista que hiciste el mismo día. Así que hoy voy a tener entrevista con Enrique, ya sabéis que tenemos el Salud y Coherencia, como to casi todos los miércoles, que hacemos ahora quincenalmente. Y bueno, ¿cuál es el nombre de tu canal para que lo vayas diciendo aquí, para que puedan Nieves visitar? Martínez. En YouTube me encuentran como Nieves Martínez y en Facebook y en Instagram como Nieves La Paz Interior y en Telegram como Nieves Paz Interior. Muy bien. De todas formas, lo tenéis en la caja de YouTube, tenéis la información de sus redes sociales, de todas. Bueno, Nieves, hoy, antes de hablar de tu libro, que es un libro que merece la alegría de que lo compartamos y darle la publicidad que merece, porque es una obra muy interesante. Me gustaría antes aproximarme a ti y, como suelo hacer en todos mis programas la primera vez, pues me gusta hacer unas pinceladas de tu biografía, ¿vale? De tu trayectoria. Y qué mejor que empezar de cuando Nieves era pequeñita. Cuando Nieves pues iba con sus coletitas o sus trencitas hasta los 6 años. ¿Cómo veía Nieves el mundo? Dónde vivías, tu relación a lo mejor con tus padres o tus amigas o simplemente qué es lo que tú, qué recuerdas así. Pues yo nací en Madrid, y mi vida fue en los primeros años es mucho de convivir con primas y demás. Y la verdad es que la familia, pues como niña muy peleona, muy rebelde, de hecho, la palabra que papá siempre me decía era, hola peleona, ¿cómo estás? ¿No? Era, desde chica ya tenía esta rebeldía que obviamente con el tiempo vas entendiendo que nada es casualidad, obviamente, y que por algo papá ya tenía este concepto de mí desde chiquita. Claro. Y mi vida cambia notoriamente a los 5 años. A los 5 años tengo un accidente donde, que así empieza mi libro, de hecho, eso nos va a dar así como la pauta, donde en ese accidente que yo tengo y que me caigo de una tapia, me rompo el brazo y tuve paro cardíaco y con el tiempo hice una regresión y pude observar muchas cosas y ver cómo había vuelto y regresado y todo esto. Pero el origen es que eso dio parte
a lo que en realidad se convirtió en mi vida, entender que empezaron las adversidades. O sea, y las adversidades como tal vinieron a través de muchísimas enfermedades en mi vida. Y esto, esto empezó a generar el romperme el brazo, generó también una pequeña fractura, tuve, de ahí se generó una epilepsia, eso generó mucho bullying en la escuela. Toda esta serie de situaciones empezaron a marcar mi vida en el mundo de las adversidades. Y durante muchísimo tiempo yo estuve muy encanijada y muy encanijada, pero en serio, con lo divino, porque yo no entendía, o sea, ¿qué pasaba en mi vida? Que cuando iba un poquito bien las cosas, pues empezaba todo a voltearse de cabeza, ¿no? Y esto me llevó a entender que, bueno, lógicamente en este proceso, a los 5 años, ya que me estabas preguntando de la niña, a partir de ahí, esa niña tiene un gran cambio en su vida, ¿no? A los 5 años, es muy marcado ese cambio. Es esa niña que era más extrovertida, que era más natural y espontánea y rebelde, empieza a tener una gran castración, porque dentro del sistema empieza a tener mucho rechazo, bullying, las escuelas, las situaciones, medicamentos que hacían que en un momento dado no fueras así todo lo brillante, porque me mantenían muy, muy dopada con todas estas situaciones. Y entonces mi vida de alguna forma empieza como a meterse esta niña en ciertas inseguridades que generan todo el entorno, que cuando alguien tiene una situación, en lugar de apoyarlos, te ningunea y te maltrata. El sistema te maltrata tal cual, ¿no? Entonces, esto obviamente, y yo empiezo mi libro justamente en este camino, porque... Sí, este episodio marca mi vida, digamos. Y de ahí empiezo a tener esta rebeldía que la sigo teniendo toda mi vida. Empiezo en una lucha de adolescente muy, muy rebelde, de adolescente con muchas situaciones. En esta situación también, parte de lo que se narra en mi libro es justamente que empiezo siendo una madre soltera y después me caso, y cuando me caso ya viene otra vez el amor a mi vida y brilla el sol. Entonces nace mi segunda hija, que es la gran maestra de mi vida, mi hija Libertad, que es realmente a quien honro por este libro, que realmente ella da la pauta. Y mi hija Libertad nace con una discapacidad, y es mi gran maestra de vida, porque realmente eso me lleva a entender, a dar el cambio ya de adulta, a entender para qué tanta cosa, para qué tantas adversidades, para qué tantas situaciones conflictivas, para qué tanto sufrimiento, para qué tanto dolor, por qué, por qué, por qué. Y entonces cuando el por qué lo cambié para empezar a preguntarme el para qué, empecé a entender que todo en la vida tiene un propósito. Nada es casualidad. Que cualquier cosa que hayas vivido, experienciado, por dolorosa, tormentosa, terrible que ésta sea, tenía el propósito de que recordaras quién eres en verdad. De llevarte a conectar con tu esencia divina y darte cuenta que esto es un juego, es una gran obra de teatro. Y que todos esos personajes y todas esas situaciones, cuando tú trasciendes, o sea, la adversidad te muestra la verdad que hay del otro lado, que no alcanzas a ver de ti misma, y que a través de esas situaciones puedes encontrar que toda adversidad trae bendiciones escondidas. Pero tienes que cambiar la forma de ver las cosas, porque si tú te quedas viendo nada más estas situaciones como algo, es que todo me pasa a mí, que era lo que me pasaba a mí al principio, ¿no? Estaba yo tan enojada, tan enganchada, tan encanijada. Viviendo cada vez más las mismas situaciones.
se va haciendo más grande, ¿eh? ¿Por qué? Porque esa energía que vibras, ¿eh? Como piensas, sientes, como sientes, vibras, y como no acabas de entender que todo eso lo estás co-creando tú y que tenía un propósito para que entendieras una situación, pues empiezas a enroscar y a hacer que te venga más de lo mismo hasta que entiendas, ¿eh? Claro. Lección no aprendida, lección repetida. Entonces, lógicamente, pues repites la misma. Ahora sí que no pasas de curso. Nieves, entonces, ¿en qué momento? Vamos a obviar restos biográficos, ¿vale? ¿En qué momento, entonces, tú adquieres esa conciencia de que algo hay que cambiar? ¿Que el tema está dentro de ti o está fuera? ¿O cómo de algún hay otro momento así, otro episodio que marca esa diferencia? Sí, definitivamente hay muchos momentos, ¿eh? Pero hay un momento crucial en mi vida y ya con mi hija, en donde en una situación muy crítica, donde está su vida de por medio, yo entro en rendición y ahí empieza mi gran transformación. Yo tengo un evento donde mi hija, que llevaba una válvula de la cabeza del peritoneo, me dicen que tiene que ingresar vamos al médico porque se le tapa la válvula, con 20 años, ¿eh? O sea, te estoy hablando ya de adulta, donde mi hija partió hace 2 años, con 35 años, de adulta, pues me dicen que hay que operarla mañana porque la válvula se ha tapado. Y estoy hablando de que necesitaba yo una cantidad de dinero súper fuerte porque en México Libertad no tenía ni seguro social ni nada por el estilo en esos momentos, para nada. Entonces necesitaba una operación urgente, privada, y yo no tenía ni más que una mano atrás y otra adelante, porque además acababa de regresar de España así, con una mano atrás y otra adelante, e intentarme ir a vivir allá, y no tenía recursos. Y entonces el médico me dice que si no la operan mañana, con la problemática que ella tiene, se va a producir hidrocefalia. Y bueno, para los que no sepan qué es esto, se llena el cerebro de líquido hidrocefálico y entonces, lógicamente, esto produce que hay daño cerebral, ¿no? Entonces, claro. Lógicamente, después de todo lo que habíamos conseguido, porque ella ha sido una guerrera de estar diagnosticada para que no se puede hacer nada, ya consigue muchísimas cosas, camina con muletas, donde según esto no iba a caminar. O sea, yo fui viendo muchos milagros que iban sucediendo en el camino. Y hay un momento así ya de te tiras al trampolín y todo esto va a cambiar, que es justamente lo que te voy a mencionar. Pero hubo muchos momentos que a mí me hicieron ver que todo estaba funcionando de una forma muy especial. O sea, Libertad de origen era una niña que, según el sistema y los propios médicos, no tenía ninguna posibilidad, no tenía posibilidades de caminar. Quien me estuviera diciendo que podría caminar con muletas o lo que fuera, estaba engañándome, que me olvidara, que la dejara en una cama y paz, punto. Bueno, Libertad caminó con muletas, trabajó en el TEC de Monterrey 7 años, en los últimos 7 años de su vida. Realmente fue muy independiente, viajó, hizo muchas cosas y todo esto en contra del sistema, o sea, en contra de lo oficial, que ante esta situación y la enfermedad se genera y que, pues, lógicamente, el condicionante me lo pusieron. Y entonces, eso me llevó después a comprender que todo lo que yo había vivido tenía el propósito de ser la mamá de Libertad también. Claro. De estar preparada para ayudar a mi hija en sus propias adversidades. Entonces, cuando surge este asunto donde la tengo que operar y todo esto, yo de pronto pido ayuda, sales del hospital con ese diagnóstico y pides ayuda, pues aquí están las escrituras de mi casa, lo que sea, ¿no? O sea, préstame, necesito dinero, llamas a todo el mundo que crees que te puede ayudar y respaldar. Y se escucha un gran vacío en ese sentido porque de pronto todas aquellas personas que hubieran podido desaparecen, ¿no? Ya. Entonces, ¿De qué me suena eso?
Claro, todos esos amigos, todas esas situaciones, pues a la mera hora no hay nadie. Y sin embargo, de pronto, que ya estoy, pues ya, su papá me dice, pues yo tampoco encontré, pues no hay forma, y entonces entro en un momento de, Dios mío, ayúdame. Y ese Dios mío, ayúdame. Fue muy importante porque ese momento es mi momento de rendición. Y mi momento de rendición hizo que 3 minutos que no llegaron, o sea, estaba yo abrazada con libertad, suena el teléfono y me dicen, Nieves, soy tal, la hermana de tal, no sé si te acuerdas de mí, nos vimos una vez. En un evento, en una comunión, ¿no? Me acaba de decir mi hermana lo que te pasa. ¿Cuánto necesitas? Perdón, ¿eh? ¿Cuánto necesitas para mañana y poder internar a tu hija y operarla? Le doy la cantidad, me dice, no te preocupes, dame tu número de cuenta, mañana lo tienes. Ve con toda la confianza. Y entonces eso fue flipante, o sea, verdaderamente así estremecedor al máximo, ¿no? En ese momento de rendición se había dado el milagro, operé a mi hija, salió, pero ahí no te lo pierdas, Carlos. 40 días después se produjo un derrame cerebral, ¿eh? Y hubo que volver a meterla exactamente igual en una cirugía para operarla del otro lado y poder sacar el coágulo, y drenar absolutamente todo. Y tuve otra vez que, si no tenía dinero, 40 días antes, pues comprenderás, 40 días después tampoco, ¿eh? Menos, tenía una deuda impresionante. Y surgió otro milagro, ¿eh? Entonces, esos ángeles que tanto queremos ver afuera están a nuestro alrededor, ¿eh? Y cuando soltamos el control, cuando entendimos, permitimos que la fuente entre en acción. Entonces, ese momento, para mí, esos dos momentos, fueron parteaguas de decir, no estás sola, ¿eh? Y realmente cuando tú permites, la fuente y la divinidad se pone en acción. Y entonces, eso me llevó a entender desde mi mente racional, muy de buscar la lógica, ¿y esto cómo puede ser? ¿Y por qué a veces sí? ¿Y por qué a veces no? ¿Y por qué esto sucede en unas ocasiones? ¿Y por qué en otras ocasiones no sucede? ¿Y por qué? Y desde pronto empecé a sentirme en ese momento muy guiada en la información que encontraba en las películas, en los libros, que estaba siendo como niña chiquita, literalmente llevada de la mano para poder entender y modificar la estructura de pensamiento que yo había venido teniendo, la estructura de mis emociones, empezar a trabajar con blanquear mis vestiduras, empezar a recordar y a reconectarme con esa fuente divina, empezar a entrar en la paz y en la armonía. Y esto me llevó a estar cada vez más calma, en mayor plenitud, a empezar a trabajar pues todas mis emociones tóxicas, todo lo que traía cargando en mi equipaje que no me permitía estar en paz, a bajarle a la parte eléctrica de mi mente y empezar, o sea, si tú me hubieras conocido hace 30 años, definitivamente Nieves no tiene nada que ver con la persona de hace 30 años, evidentemente, ¿no? Pero esto provocó un gran cambio, es una metamorfosis impresionante, al grado de que empiezas a vivir también, el ego lo bajas, lo pones en su lugar y entonces el desapego empieza a entrar también en nuestras vidas desde el alto concepto que representa el amor, ¿eh? Esa existencia eterna que en realidad somos. Te empiezas a liberar del programa temor, que lo digo yo siempre, este programa que tiene que ver con el miedo, con los sufrimientos, con las viejas doctrinas, y te liberas del programa temor, que significa muerte, ¿eh? Y de todo el miedo que le tenemos a todo lo que es esta muerte, porque creemos que es el fin, ¿eh? Y empiezas a vibrar en el amor. Y el amor, bajo mi experiencia, tiene que ver con
este amor significa sin muerte, existencia eterna. Eso es lo que somos. Nieves, ¿cómo identificamos el miedo de verdad, no? De una forma, a lo mejor te pediría que hicieras como una definición y al mismo tiempo una identificación, porque muchas veces no es miedo, o sea, nosotros lo que es, aparentemente sentimos es miedo, o sea, es miedo en el fondo, pero no lo sabemos, no lo estamos identificando, lo disfrazamos de cualquier cosa, de seguridad, de qué dirán, de cualquier, ponemos cualquier pretexto, ¿no? Como ha hecho la gente, todos los que sean, ¿no? Claro. No, en realidad lo han hecho por miedo, no por solidaridad ni por por evitar, ¿no? Nada y nada de eso, o sea, siempre ponemos excusas, pretextos y tal y cual. ¿Qué es el miedo? Para mí, el miedo está ligado a cualquier cosa que no traiga paz a tu corazón. Si tú no estás en paz, hay miedo detrás. Es decir, hay una situación que te saca de tu centro, que te desequilibra, y todo lo que no te lleva a tu propio equilibrio y armonía interna, lógicamente te está generando algún tipo de temor. Por eso está relacionado todo con este programa Temor, que es muerte. O sea, es miedo al sufrimiento, no quiero sufrir, no quiero que me duela, no quiero que me pase esto. Todo eso son miedos. O sea, y todo eso está generado porque tú no sabes quién eres. Cuando tú empiezas justamente... Por eso el libro se llama De la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser. Cuando tú empiezas a reconectar con quién eres en verdad, quién soy, qué hago aquí y para qué estoy aquí, y empiezas a recordar, empiezas recordis, como tú bien sabes, es volver a escuchar la música interna de tu corazón. Y esa te conecta con el ser divino que tú eres. Y te conecta justamente con la fuente universal. Entras ahí en la línea con la Wi-Fi del universo. Entonces, lógicamente, ahí es donde empiezas a darte cuenta si estás en equilibrio, si estás en armonía. Y estás, lógicamente, ¿cómo? Desde el amor. Pero como esto del amor está tan mal entendido y es una palabra tan trillada, porque todo lo que entendemos normalmente a través de esta matriz 3D es amor condicionado, no estamos viviendo ni desde la conciencia ni desde el amor real. Porque hablar de muchas veces el amor es una tapadera del miedo. Exacto. Y además miedo a estar solo, miedo a que no te quieran, miedo a no sentir, miedo a no tomarte el café por la mañana con alguien, etcétera, etcétera. Claro. Miedo a la soledad, porque yo siempre lo digo, la soledad es la edad del sol, es la edad de brillar con tu propia luz. Claro, entonces, pero por eso la pregunta, por eso digo, ¿cómo identificamos el miedo? Porque mucha gente dice, yo no tengo miedo a nada, digo, pero actúas como si tuvieras muchísimo miedo, ¿no? Porque todo lo que haces es condicionado por el miedo. No quiero perder esto, no quiero, cada vez que creo que algo me puede ser arrebatado, algo me lo pueden quitar, algo puedo perder, es que realmente tengo miedo. Y si tengo miedo, es porque no soy consciente de mi divinidad. Porque si soy creador y soy un ser divino, encarnado, cualquier cosa la puedo volver a crear. ¿Estás de acuerdo? Entonces, lógicamente, también soy perfecto. ¿Por qué? Porque de lo perfecto, solo nace lo perfecto. Entonces, también soy esa perfección divina encarnada aquí en este plano. Entonces, exactamente, recordar, el recordis representa eso, recordar quién soy en verdad, no quién creo que soy, no quién me han dicho que soy, no quién me contaron mis papás o mis abuelitos o mi maridito que soy, sino realmente el descubrimiento interno de esta sabiduría que me hace match interna y automáticamente desaparece todo, o sea, se desaparecen los miedos, se desaparecen estos programas. ¿Por qué? Porque empiezo a desalojar. Y cuando empiezo a eliminar, entonces empiezo a iluminar.
Hay que dejar, hay que eliminar para iluminar. Yo siempre lo digo en todas mis transmisiones porque es importantísimo. Si tú no eliminas los programas que traes de origen, digamos, como diría Jaume en el desfase cero, pues lógicamente esos programas te van a estar causando ruido todo el tiempo. Necesitamos liberarnos de todos estos equipajes, programas, pensamientos, estos formatos, estas emociones tóxicas, todos los viejos dogmas de todo lo que creemos saber, porque en estos momentos parte de lo que estamos generando en este momento consciencial y en este momento evolutivo de la humanidad, tenemos que sacar todo eso para generar en esta nueva línea de tiempo una nueva realidad para esta humanidad. Que no es lo mismo ser un ser racional que un ser consciente. Es completamente distinto. O sea, que tenemos que olvidarnos ya del Homo sapiens este. Y totalmente. ¿Qué apellido le pondrías al Homo nuevo? Yo digo que es pasar a ser, a vivir en la humanidad. ¿Y qué representa la palabra humanidad? Es la unidad de los humanos, por el bien común. Lógicamente, a partir de ahí... Una humanidad sería una hermandad. Es que a partir de ahí tenemos que entender que somos uno. O sea, la ley 36 en este universo, la ley de la unidad, el del somos uno, tiene que ver con que justamente con esto que tú haces tan maravillosamente, que somos uno con esas plantas, que somos unos con esos perritos, gatitos. O sea, entender que todo y todos lo que ves es justamente parte de esos espejos que estás viendo a tu alrededor. Que no puedes ver toda la belleza de una rosa nada más poniéndole la etiqueta de qué bonita es esta rosa, sino ver toda la belleza, porque la belleza te lleva a experimentar la verdad del ser, ¿eh? La creación toda es lo que tú has creado. Efectivamente, concuerdo contigo 100%. Bueno, ya lo sabes porque me has entrevistado y te estaba contando más o menos lo mismo. Solo que en versión botánica. Claro. Hay aquí una pregunta que viene, bueno, más o menos ya lo has explicado. Lo que pasa es que la pregunta es más concreta aún. Y entonces dice Verónica, Dios, dice, ¿cómo hacemos para liberar la necesidad de control? Me parece muy interesante esa pregunta. ¿Cómo soltamos esto? Gracias, Nieves, por compartir tu experiencia. Gracias, Verónica. Un placer. Mira, algo importantísimo, ¿cómo hacemos para soltar el control? Primero, aceptar y reconocer que estoy queriendo controlar algo. Algo que está fuera de mí. Si está fuera de mí, entonces tengo que aprender a decir... Esto lo suelto, no sé qué suceda, pero realmente yo tengo una forma de decirle al máster, esta carpeta, este folder, te lo entrego. No sé qué hacer con esto, ¿eh? Así que te encargo que le pongas la mejor solución. Y entonces, en lugar de estar dándole vueltas a la loca de la casa, que era lo que hacía antes en mi vieja programación y que lo que la mayoría de la gente hace, porque quiere estar encontrando soluciones, simplemente... archivo y lo mando directamente a la divinidad para que lo ofrezca a través de mi ser, me ofrezca la mejor solución. Y entonces, en ese sentido, empiezo a quitarle la fuerza al ego para que entre en acción. Porque hay que emprender a abrazar al ego, no eliminarlo, eso nunca lo vas a eliminar, sino a abrazar estas partes que componen tu cuerpo mental para que realmente ego, este personaje, no se sienta herido, pero simplemente se sienta atendido, pero puesto en su nivel. Desde esa forma entras al estado de aceptación, entras al estado de rendición, y si hay algo que perdonar, empieza a perdonártelo. Porque esto es fundamental. Blanquear tus vestiduras, que es parte de lo que yo llamo en mi libro, representa ir limpiando todos tus cuerpos. A nivel de pensamientos, a nivel de emociones tóxicas acumuladas, todo lo que traes, que crees que te han hecho, es parte de lo que tú estás entregando poder a otros y desempoderándote tú.
Entonces, lógicamente, hay que abrazar estas partes de ti para realmente aceptarlas, entenderlas, comprenderlas y integrarlas dentro de ti. Cuando tú llevas este conocimiento, automáticamente al integrarse pasa a un gradiente energético superior donde este conocimiento se transforma en sabiduría. Es decir, tú ya entendiste el para qué viviste estas experiencias y ya no te enganchas en esta rueda de samsara que está girando constantemente, sino que al contrario. Entonces empiezas a abrazar esas partes de ti que están en tu sombra y desde ahí empiezas a hacer que ese control que tiene el ego en estos momentos empiece a mediarse. ¿Para qué? Para que empiece a subir el amor, para que empieces a agradecer esas situaciones. Yo agradezco mucho cuando me llega una situación compleja, ¿eh? Y siempre digo, bueno, esta situación tiene algo que mostrarme de mí, ¿eh? Porque yo siempre, algo que decimos en México, lo que me choca, me checa, ¿eh? Entonces, ¿qué me quiere mostrar esta situación de mí? No del otro, a mí el otro me trae sin cuidado, sino de mí. Si me está molestando algo, ¿por dónde es? Claro. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué me está moviendo? ¿Qué fibritas? Y entonces esto, que es un trabajo constante, ¿eh?, te permite estar en un proceso de autoobservación. Es decir, este recordis, ¿eh?, pasa, activando todo el puente Antacarana, a tener una visión superior de toda la situación. Y cuando digo superior, es que es la conciencia del ser divino lo que te permite ver como el gran observador, ¿eh?, como si fueras un dron, toda la película. Y entonces ya no te enganchas. Porque desde la neutralidad empiezas a verlo desde la omnisciencia y empiezas a entender que todo está en perfecto orden divino y que esa situación venía a mostrarte algo que tú necesitabas aprender, saber o reconocer y que todavía estaba enquistada como un residuo dentro de ti, porque todo eso está encriptado en tu ADN. Y las activaciones con las hebras de ADN que se están activando en estos momentos requiere, lógicamente, que hayas dejado y desalojado toda la basura en tu templo para que lo nuevo empiece a ingresar y a activarse dentro de ti, que también está. No sé si respondí a tu pregunta, Verónica. Sí, sí. Además me está motivando para hacerte varias preguntas. Lo que pasa es que no sé ya cuál hacerte porque es muy motivante, muy motivador, muy, 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 muy. Mira, me voy a ir a lo más pragmático. ¿Cómo podemos conseguir tu libro? ¿Vale? Así me sereno, porque me has dado muchas ideas. Entonces, okay. Y luego te lanzo otra. Bueno, mi libro lo encuentran en Amazon, ¿eh? Así que está disponible. Se llama De la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser. Y es un libro que salió en 2019 y la verdad es que pues habla de toda mi historia de vida y con técnicas y herramientas justamente para que la gente pueda hacer este trabajo de forma personal también y poder entender su propia historia y empezar a verla con el propósito adecuado. O sea, nada de lo que has vivido, bella alma, es porque Dios quería fastidiarte o porque se sienta allí a decir, mira, este me cae mal, ahora este le voy a castigar, ahora esto no iba con mi idea de, yo no soy religiosa, yo no crecí en un ambiente obviamente católico, pero nunca he sido practicante. Y lo que sí me queda muy claro es que esa idea de Dios que nos habían metido, pues lógicamente tampoco iba conmigo. Entonces, yo lo que sí creo es que está esta fuente creadora y que algo que me queda muy claro es que una parte crucial, estás hecho a imagen y semejanza de esa fuente divina. Si estás hecho a esa imagen y semejanza, pues de un pastel de manzana, si agarras un pedazo, tú solo puedes seguir siendo pastel de manzana, no hay más, ¿eh? Entonces, esa perfección también tiene que estar dentro de mí. Entonces, ¿quién soy en estos momentos? Pues
a través de esta persona, de este ser humano que está aquí, no de esta persona, porque esa personalidad jurídica forma parte de la matriz, sino de esta entidad que está aquí, es una forma que tiene Dios de experimentarse en este plano, punto. Como un denominador, ¿no?, de los seres humanos que andamos en este camino de encuentro, más que de búsqueda, yo estoy ya jugando la liga del encuentro. Siempre, claro, es un camino hacia adentro, ¿verdad? Una introspección, un reconocer, identificar, ¿no?, las diferentes facetas del ego. A veces hasta siento y pienso que más que un ego tenemos varios, unos cuantos, ¿no?, que también juegan, ¿no?, igual que nosotros jugamos en esta realidad virtual, ¿no?, quizás, o no tan virtual a lo mejor, o las dos cosas a la vez, quién sabe. Sin embargo, hay una influencia exterior, ¿verdad? Por ejemplo, no se puede negar que hoy día estamos viviendo unos tiempos, ¿verdad?, que por lo visto en otros planos están peleando para vivir lo que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Ver lo positivo, ¿no? Y ahí tiene mucho sentido tu libro, ¿no? Porque estamos viviendo unos tiempos realmente adversos. Sin embargo, esto es lo que nos está permitiendo alcanzar la plenitud y reencontrarnos muchos de nosotros que no nos hubiéramos conocido si no hubiera pasado lo que está pasando. Siendo una gran, vamos a decirlo claro, una gran putada, sin embargo, eso nos está permitiendo, ¿verdad?, ese reencuentro, hermanamiento entre almas a través de la tecnología, a través de mil y un asuntos. ¿Realmente todo lo que hay fuera es un reflejo de nosotros mismos? Sí. Aunque todo es un reflejo de nosotros mismos. O sea, porque además te digo una cosa, cuando tú empiezas a estar en una alta frecuencia y empiezas a estar en este camino evolutivo, entonces empiezan a dar estos encuentros álmicos, donde los que hemos estado haciendo el trabajo, lógicamente nos empezamos a reconectar y no importa la distancia o lo lejos. O sea, empieza a haber una unión donde hay una identificación absoluta. O sea, yo te lo decía, o sea, a mí me contacta mucha gente, pero no con todo el mundo. ¿Por qué? Porque esto es frecuencia, esto es vibración y esto es desde dentro hacia afuera, cómo me vibra a mí las cosas. Entonces, afuera puede estar un mar de caos, porque yo siempre también lo digo, el caos es para quien lo necesita, depende de cómo estás tú, porque tu proyección del mundo va a reflejar exactamente y te va a espejear exactamente lo que esté dentro de ti. Y sí, hay caos, pero hay que aprender a bailar bajo la lluvia y hay que aprender a fluir y a entender que todo esto es parte del simulador. No se hizo marinero en mar calma. ¡Exacto! Entonces hay que aprender a fluir y ahí es donde otra vez tienes que darte cuenta en ese fluir que son mis emociones, que es mi equilibrio, qué tanto estoy equilibrada o qué tanto estoy desequilibrada. Porque si yo estoy fuera de mi equilibrio, estoy fuera de mi eje. Entonces no estoy armónica en mis dos hemisferios, en mis tiempos, en mis cuerpos. No hay ensamble, es decir, hay como si viviera yo fragmentada, y así es lo que nos pasa hoy en día a los humanos. Es como si tu cuerpo físico va por acá, tu cuerpo mental va por acá, piensa una cosa, siente otra, dice otra, hace otra, y estás así como que te abren en canal, ¿no? Así está la mayoría de la gente hoy en día, fragmentada internamente. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo afuera? Pues todos esos pedacitos, esos fragmentos. Pero entonces, solo hay, para mí, el camino está en arréglate tú. Arregla tus pedacitos. Agarra todos ellos, todos tus fragmentos que componen tu yo, tu soy. Agarra todos esos pedacitos, empieza a trabajarlos, a integrarlos, a amarlos,
a perdonarlos y entonces te van a llevar a un estado de paz, de ensamble, de templanza, donde estarás en conexión con lo que sí eres en verdad, en tu propio silencio divino. Y se activa. Nieves, claro, Nieves, las palabras que estás diciendo me traen una imagen, ¿verdad? Y es la imagen de cuando estamos dentro, nos estamos gestando, hay seres humanos, yo me encuentro entre ellos, los cuales yo recuerdo mi periodo de gestación. Recuerdo a mi madre cantando. Y has dicho algo que me ha sacado una imagen nueva, ¿no? Nuevo recuerdo, conscientemente. Y es esa, cómo nos vamos ensamblando, biológicamente hablando, además. Uh-huh. Cómo vamos ensamblando y cómo se va configurando, cómo nos vamos gestando. Y lo que me estás diciendo me suena a esto, que realmente ese recordis es un regestarnos otra vez. Claro. No sé si es que no me he fumado ningún porro, ¿eh? No, ni yo, estoy con una infusión de la mañana, ¿eh? Son tus palabras que me motivan. Entonces, ¿qué tienes que decir al respecto? Totalmente, porque, a ver, este recordis representa renacer. ¿Y renacer de qué se trata? De volver al ser. Para volver al ser, todas estas partes es que están divididas, partidas, que te hace vivir separado de todo, que te hace creer que el otro no tiene nada que ver contigo. La matriz se ha encargado de vivir el juego de la polaridad y de la división totalmente, lógicamente, y potencializarlo, o sea... Vemos en la política partidos, vemos en el fútbol divididos, o sea, separados. Cada vez más y cada vez más. Ese es el juego. Entonces, ¿qué es lo que representa en estos momentos? Como tú acabas de decir, representa volver al ser, representa renacer. Entonces, lógicamente, todos esos espejismos que yo tenía de las ilusiones que me había creado de quién yo era... Tengo que empezar a soltar todas esas piezas y agarrar las piececitas que sí me sirven para templar todos mis cuerpos, empezar a ensamblarlos y entrar en un estado que incluso este año se va a manifestar mucho, que es la prosperidad. La prosperidad tiene que ver con el bienestar, el estar bien de todos mis cuerpos. Mi cuerpo físico, mi mental, mi emocional, mi alma y mi espíritu tienen que empezar a ensamblarse. ¿Por qué? Porque hay que activar el cuerpo de luz, hay que activar la parte crística, este momento que tanto se ha hablado en todos los libros sagrados donde el Cristo, el renacer del Cristo, esto es parte justamente de... El renacer de tu Cristo está en reconocer quién eres en verdad, justamente reconocer, volver a conocer, y esto es desde el ser divino, activando esta fusión crística dentro de ti. Cuando se ensambla todo, es como si todo tu ser se conectara a la antena adecuada, a la Wi-Fi del universo, que le digo yo, y entonces empieza justamente a emanar una fluidez, una prosperidad en abundancia. A mí no me gusta hablar de abundancia, a mí me gusta hablar de prosperidad, porque es bien importante. Cuando entendemos lo que significa, cambia toda tu vida y empiezas a activar tu parte magnética. Tu parte magnética está ligada al hemisferio derecho. Y entonces, en lugar de estar pensando, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para tener? Entonces empiezo a funcionar desde el ser. Y esto es algo que cuento en mi libro también, paradigma que cambia con la conciencia trínita, vivir desde el ser para saber qué es lo que hay que hacer y poder tener. Ya no se trata de hacer tener, sino este magnetismo activa tu hemisferio derecho que tiene que ver con esta capacidad, sensibilidad y amor en toda su expresión. Es magnífico, ¿no? Como lo planteas y realmente
creo que, o sea, no, no creo, estoy convencido que es así. Sin embargo, me gustaría matizar algo, ¿verdad? Porque se habla mucho de la prosperidad, incluso ver por ahí coaches, si hay mucho de esto de cómo activar, las carencias, las ideas limitantes, tal, ¿verdad? Sin embargo, no siempre va aparejado la felicidad, al menos, con la prosperidad. Es decir, yo he visto a pocos ricos que sonrían. Y aquí que vivo en países pobres económicamente, no miserables, como bien explicaba el otro día Requín en nuestro programa, sino me referimos a la pobreza del dinero, aquí veo muchas más miles de sonrisas a cada momento, a cada instante, y no van aparejados a esa prosperidad económica, claro. Siento que ellos tienen otro tipo de prosperidad, ¿no? Que es una prosperidad de... A ver. De satisfecho con lo que tienen. Esto que dices... Satisfecho con lo que, si no estás satisfecho con lo que tienes, no puedes estar satisfecho con lo que no tienes. Esto que dices es importantísimo, porque además yo estuve hace 2 años en Egipto y estuve en Aswan y toda la zona, y bueno, los ojos más hermosos con unas comunidades que cantan, bailan, son solidarias, se ayudan entre ellos, llegamos, estaban festejando una boda. Bueno, a mí me encantó lo que yo sentí en todo mi viaje a Egipto, verdaderamente fue grandioso, maravilloso, porque verdaderamente África, en una pequeña expresión en lo que tuve oportunidad de conocer, bueno, a mí activó muchas cosas en mí que fueron un regalo maravilloso. Hablar de prosperidad en el mundo occidental está muy mal entendido, porque la gente todo lo asume con una cuenta bancaria y todo está ligado al éxito de lo que te han vendido, que es el éxito. Pero eso es otro programa, ¿eh? O sea, tenemos que empezar a darnos cuenta que nada de lo que te han vendido es real. El éxito, tal y como yo lo entiendo, es esa jornada continua para alcanzar valiosas metas. Y estas metas tienen que ver con la prosperidad, que significa prosperus, tiene que ver con ir bien, estar bien. Y estar bien no solo significa tener mucho dinero, porque como tú dices, hay muchos ricos muy fregados, que están además... Porque he trabajado, he estado en ambientes de jet set, ¿no? Hace muchísimos años, ¿no? Debido a mis labores. Y realmente no veías... Y además gente muy próxima, ¿eh? Incluso cuasi familiares, ¿no? Y es que encontrar una sonrisa... Y además cuando sonreía, si yo sonreía, enseguida era tildado de bohemio. Claro. Es que tú eres un bohemio. Borracho y loco, ¿no? Sí. No, pero siempre no. Yo digo que la locura... Nunca ha sido borracho, ¿no? Pero a veces la locura te vacuna contra la estupidez, ¿no? Porque realmente sí, hay muchos endoctrinamientos en ese sentido. Hablar de prosperidad, cuando yo hablo de prosperidad, es en el eso automáticamente trae de la mano la felicidad. ¿Por qué? Porque es, para mí, felicidad no es estar así. Eso no es felicidad. O sea, es estar bien porque estás en armonía, estás en este ensamble, en todos tus cuerpos. O sea, realmente estás en paz y no hay mayor estado que tu propia paz, porque eso te lleva a un nivel consciencial y de gradiente donde el amor real, sin condicionamientos, sin ataduras, se está activando. Y entonces ahí puedes entender qué es la conciencia, con esa S que yo siempre pongo en el centro y que es bien importante. No tiene nada que ver con la conciencia, ojo, y esto puede ser otro programa si quieres que lo hablemos, hablar de la conciencia y la conciencia y las diferencias. Me parece excelente. Porque esa S representa a ese ser, a ese espíritu adentro, a través y alrededor de ti. Y ahí es donde empiezas a ser esa prosperidad, esa divinidad en acción. Y todo empieza a cambiar. Hay que romper el tabú de la serpiente, ¿no? Esa S, ¿no? Que es, sí, cada quien, para mí es espíritu. Hablaremos entonces de eso, porque yo también soy herpetólogo, he trabajado con serpientes, he extraído veneno a muchísimas serpientes.
he tratado uh-huh. con ellas, no me asustan. Veo una serpiente por la calle y tal, la gente sale todo el mundo corriendo y Carlos que va allí a intentar a coger a la cobra más peligrosa del mundo. ¿No? Y además tenemos un cerebro reptiliano, o sea, no es en vano que lo tengamos. Bueno, yo voy a compartir contigo una cosa, fíjate. Yo no sé si alguien habrá visto hacer el amor a dos serpientes. No. Yo sí. De hecho, tengo un vídeo en YouTube por ahí que las filmé. Encontré dos mambas verdes haciendo el amor en el camino. Y es alucinante. El sentimiento, cómo lo hacen, es que es una pasada. Porque no es nada animalesco. Fíjate, igual que ves, por ejemplo, un burro encima de una burra, ¿no? Y incluso hasta ser la imagen pornográfica, ¿verdad? No hay erotismo, ¿verdad? El erotismo que hay cuando haces el amor es diferente, ¿verdad? El caso este de las serpientes es curioso, ¿no? Bueno, esto ha venido un poquito al margen. Bueno, estamos llegando. Además, si te fijas, el logo este de los médicos es esta serpiente, o sea, claro, sí. Y lógicamente habla de cómo se tiene que entrar en esta coherencia de cuando activación. Cuando quieras, cuando me vuelvas a hacer una entrevista, hablaremos de las serpientes. Vale, vale, perfecto. Lo tomo de mis dominios favoritos. Además, contiene mucha medicina, ¿eh? O sea, el veneno que se extrae es para hacer medicamentos. Muy interesante. Sí, muy fuerte. Bueno, estamos concluyendo el programa, ya estamos casi en una hora. Entonces, lo bueno, si breve, dos veces bueno y dos veces breve. Vamos a... Te voy a pedir que me hagas un... Si lo sientes bien, hacer una especie de alegato de lo que hemos hablado hoy, ¿no? De la adversidad a la plenitud. Pues bien, yo lo que quiero decirles es que toda tu historia tenía un para qué. Que todos esos sufrimientos, dolores, esos maestros tan tormentosos que les llamo yo y que realmente te han hecho, a lo mejor tú has sentido que te han hecho la vida de a cuatro, imposible en muchas situaciones, que has vivido sufrimiento, violencia, dolor, humillación. Todo eso estaba ahí para mostrarte y ayudarte a recordar quién eres en verdad. Porque todas esas adversidades, para mi punto de vista, las generaste tú para vivirlas en este plano, para que te lleven a superarte, a empoderarte, a recordarte quién eres y entrar en sintonía con el ser, para vivir y reconectar con tu propia presencia, con la esencia en presencia de lo que eres. Y esto te va a ayudar a dejar el pasado y a mantenerte en esta conciencia, en este momento, en este ahora. Y sacar la versión más elevada, más grandiosa y maravillosa de ti mismo. Esto te va a hacer sintonizar en tu propia frecuencia, en el dial más elevado, que estés listo. Y lógicamente es como una antena que pasa, lógicamente, del corazón, va pasando por tu pineal, por todo el centro de tu cabeza y te conecta directamente a la divinidad. Entonces, automáticamente tu ser se ensambla y empieza a guiar tus pasos. Este es el nuevo ciclo que como humanidad vamos a empezar a vivir, desde el ser, desde el amor, desde la conciencia, desde la unidad, desde la alegría. Porque los viejos programas ya, de hecho, han sido desmantelados. El sufrimiento, el temor, el miedo, de hecho, han sido desmantelados, ¿eh? Y los ha desmantelado la propia fuente. Entonces, esto ahora nos invita a que todo lo que queda son viejos residuos que tú traes en endoctrinamientos mentales, en viejos programas. Ayúdate a liberarlos porque además este año es crucial en estos momentos para tu propia liberación y tu propio despertar de esa conciencia crística que está dentro de ti. Entonces, para ya resumir definitivamente el programa de hoy y clausurarlo de una forma agradable, esto es mucho más simple de lo que nos imaginamos, ciertamente, ¿no? Por lo que me estás diciendo. Y de ser capaz de
ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Creo que estás ahí, está el meollo de la cuestión. Absolutamente. Por eso es muy importante reconfigurar la glándula timo, que ahí están todas las culpabilidades, los resentimientos. Todo eso se ha ido empequeñeciendo, porque ya ves que la glándula timo, cuando nace, nace como una lengüita bastante amplia cuando nacemos, pero se va haciendo más chiquita con todas esas culpabilidades, con todas esas programas, y ahora es momento de hacer que te lleve otra vez a tu pura inocencia, a la alegría del ser, a tu propia esencia, donde, lógicamente, como decía Yeshua, ¿no? Dejad que los puros de corazón se acerquen a mí, porque de ellos será el reino de los cielos. Y por eso decía que los niños se acerquen a mí. Pues esa pureza es la que tenemos que reconectar para entrar en el aspecto inmaculado de nosotros mismos y recordar que somos esa perfección divina, sin mácula, sin mancha, no hay, somos inocentes. Claro, exactamente. Vamos a recomendar mucho tomillo, que es, como sabéis, tomillo en latín es timus, igual que la glándula timus. Y nos hacemos un buen tapping, nos sonreímos y adelante. Muchas gracias, Nieves. Ha sido, bueno, maravilloso. Me ha encantado. Y, bueno, ya repetiremos. Y invitamos a que compartáis estos vídeos. Por favor, que os suscribáis a nuestros canales. Nos ayuda, sobre todo, nos ayuda a todos, porque te ayudas a ti mismo cuando compartes. Porque en la vida tiene sentido compartir. Y de este plano, de este juego, de esta Matrix, solo nos vamos a llevar aquello que hayamos compartido. Aquello que hayamos ofrecido es lo que nos vamos a llevar. Todo lo demás. Lo que das, te lo das. Exactamente. Sí. Muy bien. ¿Mm? Muy bien, Nieves, pues muchas gracias. Muchas gracias a la audiencia, a todos, a todas. Y nos vemos en breve. Dentro de un ratito estamos otra vez en Salud y Coherencia. Y eso, os recomiendo mucho el canal de Nieves Martínez. Es una maravilla de canal. A mí, yo estoy suscrito ahí y ya me he declarado adicto a su canal. Gracias infinitas, Carlos. Gracias a toda la audiencia. Bendiciones para todos. Un abrazo. Chao. Tio, 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 tio